La refundación comienza con la reciclación. En este caso, con Monraz a cargo de la Secretaría de Movilidad, o como se llame ahora. Y lo que sucede es que sacaron un nuevo plan para ordenar el transporte, que es el viejo plan de siempre para ordenar el transporte. Primero, prometen que van a hacer cambios. Luego, suben el precio del boleto a fines de la administración anterior, fingiendo que es culpa de la administración anterior y que nada se puede hacer, dándonos el atole con el dedo de que no fue un acuerdo entre el gobernador entrante y el saliente para que el gobernador saliente se quedara con el negativo del costo de 9 pesos del transporte. Luego el gobernador entrante nos viene con el cuento de que ahora sí, con la misma gente reciclada que ya no pudo hacerlo, van a implementar un nuevo modelo que no tiene nada de bueno. De nuevo, vamos a ver algunos números. A fines de 2018 en Guadalajara había un auto por cada 2 personas. Esto es más o menos 2.3 millones de autos en el área metropolitana de Guadalajara y un crecimiento de 87 mil autos por año. Eso es porque el modelo de transporte público apesta, si no la gente no estaría comprando carros cada 2 minutos. Ahora quieren ponerles, por un lado, una carga de 500 pesos a los carros, que no es recaudatoria, pero hagan la suma, 2.3 millones por 500 pesos. Y los transportistas vuelven a prometer lo mismo. Va a haber unidades limpias, va a haber estaciones donde haya baños, vamos a pasar al modelo ruta empresa, va a haber prepago y va a haber un modelo multimodal donde la misma tarjeta nos permita pagar a todos en los diferentes modelos de transporte, en el tren ligero, en el camión, en fin, la misma tarjeta para todo. ¿Cuánto apuestan a que no pasa, como ya no pasó en el sexenio de Emilio, del cual este es una vil repetición?